El Leeds de Marcelo Bielsa sigue sin encontrar regularidad y empató un partido dramático de local 1-1 con el Wolverhampton. Los Wolves abrieron el marcador al minuto 10 con gol del surcoreano Wang Yi-chan. Por si fuera poco, al minuto 53 el brasileño Rafinha, quien viene siendo el mejor jugador del Leeds, salió lesionado y se aguarda que gravedad pueda tener su lesión. Al final del partido, el español Rodrigo Moreno empató el partido al minuto 94 de penal, desatando la alegría de los hinchas del Leeds. Con este empate, el equipo de Loco sigue en los puestos de abajo y se ubica en el puesto 17 de la liga inglesa a tan solo 5 puntos de la última posición. ¿Ustedes piensan que Bielsa, quien es amado en Leeds por haberlo devuelto a la primera división tras estar varios años en segunda, podrá revertir esta situación?